La temporada empieza como había terminado. El misterio de la cinta sigue en pie. Jughead y Betty siguen investigando y se dan cuenta que Brett puede tener información sobre el autor, ya que en la temporada anterior, Brett graba a sus compañeros sin consentimiento teniendo relaciones y las guardaba en cintas. Brett les cuenta que el dueño del club Blue Velvet, llamado David, hace proyecciones clandestinas de algunas cintas bastante turbias. Para entrar, Betty tuvo que entregar un video de su padre de pequeño para asistir a la proyección. Cuando van, se dan cuenta que Jellybean está en el lugar. Por otro lado, Archie tiene que pelear con otro candidato para entrar a la Academia Naval, ya que nada más uno de los dos puede entrar. Lamentablemente, Archie pierde y no sabe qué hacer con su futuro. Entonces Hiram le ofrece ser teniente del alcalde en Riverdale. En este primer capítulo, Verónica había encontrado una canción escrita por Archie. Entonces, después de la pelea, más tarde, Verónica le canta esa canción a Archie. Pero lo que ella no sabe es que esa canción la escribió Archie para Betty en la temporada anterior. La abuela de Tony viene de visita, y cuando se entera de su relación con Cheryl, la prohíbe completamente porque es una Blossom, y también le prohíbe ir al baile con ella, pero Tony decide hacerlo de todos modos. En el baile de graduación todo estaba bien, pero Archie decide contarle la verdad a Verónica sobre su beso con Betty. La conversación es interrumpida porque Cheryl y Tony son coronadas como reinas del baile. Después de esto, un video aparece en la pantalla de la escuela. Era otra cinta donde estaban asesinando a David, el dueño del club Blue Velvet. Jughead y Betty deciden rastrearlo, pero no encuentran nada. So after graduation, we go our separate ways, Archie. Al final del capítulo, vemos a Verónica destrozada porque Archie la engañó, y su padre escucha todo y decide atacar a Archie por lo que le hizo a su hija. En el capítulo 2 vemos que Archie está con mil emociones y todo empeora cuando su madre le pide que escriba una carta para negociar una sentencia menor al asesino de Fred. Después de pensarlo demasiado, decide hacerlo porque sabe que su padre hubiera hecho lo mismo. Fred creía en el perdón y Archie quiere seguir ese camino. Por otra parte, Cheryl tiene un plan para persuadir a la Junta Blossom, pero la familia Blossom se niega. Entonces Penelope, la madre de Cheryl, los asesina. También descubrimos que Hermosa y Verónica tienen un plan para que Hiram se retire, y lo logran. Después de esto, Hermione anuncia que se va a divorciar de Hiram. Mientras tanto, Betty y Jughead van a visitar a Brett a prisión, porque él tiene pruebas del autor de las cintas. Pero cuando llegan, se enteran que fue asesinado. Entonces sospechan que David, el dueño de Blue Velvet, tiene algo que ver. Pero más tarde lo encuentran muerto en la cabaña de los Lodge. Más tarde, Betty recibe una llamada de Donna, quien teme ser asesinada después de que Brett y Joan aparecieran muertos. Pero Betty decide ignorarla. Pero a la noche reciben una cinta nueva donde se muestra que el autor de las cintas entró a la casa. Y todos se asustan. Entonces Alice y FP deciden llevar a los chicos a un hotel. A partir de este momento, empiezan a debatir quién puede ser el autor de las cintas y sospechan de Charles. Cuando le interrogan, él admite haber asesinado a todas esas personas, pero solamente porque dañó a las personas que él ama. Recuerden que los chicos de Stonewall en la anterior temporada se metieron con Jughead, entonces Charles quería vengarse, pero él niega ser el autor de las cintas. Entonces, más tarde, Jughead y Betty hablan apenados sobre la mala suerte que tiene Alice. Primero Chic, que resultó ser un psicópata, y ahora Charles, que es un asesino. Entonces, a Jughead se le prendió la lamparita y se dio cuenta quién podría ser. Cuando le pregunta a Jellybean si es la autora de las cintas, ella confiesa que sí, que lo hizo porque no quería que Jughead se vaya. Recuerden que en la temporada anterior, él se había ido a Stonewall. Eso significa que tenía que pasar menos tiempo en familia. Además, ya se estaba por ir a la universidad, entonces su hermana Jellybean quería retenerlo porque lo iba a extrañar. Llegó el día de la graduación y todos están muy sensibles. FP toma una decisión muy difícil. Se va a ir con Jellybean a Toledo para conseguirle ayuda porque claramente todo lo que hizo con las cintas no es normal. Alice queda destrozada pero la apoya en la situación, al igual que Betty y Jughead. Todos logran graduarse, excepto Archie, que tiene que repetir su último año, pero va a ocultarlo para que nadie se entere, y el director deja a Archie participar junto a todos sus compañeros. Alice, Betty y Jughead se despiden de Jellybean y FP después de la graduación. También nos enteramos que Cheryl se queda en Riverdale para arreglar asuntos pendientes y limpiar su apellido.
Tony quiere quedarse con ella, pero Cheryl no lo permite, ya que cada una tiene que hacer su vida. También nos enteramos que Penelope, la mamá de Cheryl, se va a entregar a las autoridades por todos los homicidios que cometió y espera salir para cuando Cheryl termine la universidad. Archie toma una gran decisión y se apunta para el ejército, y gracias a esto él no tendría que repetir otro año. Verónica, cuando se entera, no está para nada de acuerdo y decide no despedirse de él. Entonces Shedhead se da cuenta que algo raro pasa y le pregunta a Betty. Entonces ella le cuenta la verdad, que se besó con Archie, y que por eso mismo Archie y Verónica están raros. Shedhead se queda sin palabras y empieza a llorar. Más tarde, Archie se despide de Riverdale, y Shedhead lo acompaña a esperar el autobús, y tienen una conversación sobre todo lo que pasó, y deciden no pelear y dejar todo atrás. Betty va a la casa de Verónica a disculparse por todo, y la lleva a Verónica para que se despida de Archie. Entonces todos se despiden para siempre, haciendo una promesa de volverse a ver dentro de un año en Pops. Cuando se fue Archie, todo cambió. Verónica se fue antes de tiempo de Riverdale, y solo quedaron Betty y Shedhead. Pero todo cambió. Ya no se dirigían la palabra y jamás hablaron sobre lo que pasó con Archie. Después de un tiempo, Betty decide irse antes a la universidad dejando a Shedhead, y ambos dicen que siempre se van a amar. Cuando Betty se va, Shedhead queda solo en Riverdale y se va a vivir a la casa de Archie, que está en venta, hasta que meses después se va del pueblo para ir a la universidad. Un año después, los chicos tienen que encontrarse en Pops como habían acordado. Entonces Shedhead llega, pero ninguno más lo hace, y se va de Pops muy triste y decepcionado porque no cumplieron la promesa. We'll be 6 years before I saw my friends again. We'd be different people, each of us, brought together by, of course, a new crisis and mystery. But that's another story for another day.